ese sentido hace falta festivales como este, ¿no? Varias propuestas, pero falta que uno se consolide, vaya creciendo poco a poco, ¿no? Y se convierta en un festival, digamos, conocido a nivel europeo, internacional, como lo es Sonar o Primavera. Puede ser interesante tocar porque, o sea, el sitio es como bonito, ¿no? Es como, como guay tocar ahí. Y da la sensación de estar como en medio de la nada, que eso también mola. A veces cuando tocas en un festi, esa sensación de que solo o solo debería ser música, ¿no? Lo que hay alrededor, es como si estuviera un poco vallado y que te puedes concentrar en la banda y en lo que estás viendo, ¿no? En ese momento. Yo creo que va a estar muy bien, aparte con el cespecillo ahí, los caballos sofás, por ahí dando vueltas, volviéndose locos con la música, sí, yo creo que promete. El sitio está muy guay. Ya la primera vez que estoy en un hipódromo. Pero a ver, chicas con Pamela y cosas así. Sí, algo un poco más elegantito, ¿no? Juntarnos a todos los grupos que vamos a estar hoy aquí. Yo creo que va a estar bien, o sea, sí. Porque somos un poco canallas todos y creo que la gente va a buscar un poco eso, ¿no? El... Es la primera vez que tocamos tan cerca de un palo, es un sitio agradable, la verdad. Y sobre todo que se hagan festivales en Madrid, eso sí que me parece importante. Giras de verano de festivales son muy entretenidas. Primero porque te encuentras con un montón de colegas de otros grupos que no ves, porque cada uno está con sus giras. A mí la propuesta me gusta mucho, ¿eh? El cartel tiene una vertiente más indie, ¿no? Claramente. La verdad es que me siento afortunado de representar lo poco de electrónica que hay, ¿no? Buenos grupos nacionales siempre ha habido, vamos, desde los inicios del rock and roll en España hasta ahora, nunca han faltado buenas bandas. Vamos a proponer a la gente que nos sigue, quien quiera, que grabe su particular versión cantado por ellos de la canción Un día de mierda, y yo creo que va a ser... bueno... interesante el experimento. Va a ser interesante. Bebo lo va a recibir con mucho cariño.